Muy buenas tardes y gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar. Comenzamos con el nivel del semáforo anticovid en nuestra comunidad. En la última semana, la velocidad de descenso de los principales indicadores epidemiológicos se ha acelerado y esta evolución favorable de la pandemia ha llevado al Consejo a acordar que La Rioja pase a nivel 2 del plan de medidas y, en relación a los municipios, los que citaré ahora se sitúan en el nivel 3. Son Calahorra, Arnedo, Haro, Alfaro, Villamediana de Iregua, Nájera y Fuenmayor. El resto de localidades estarán, como La Rioja, en nivel 2. No hay cierre perimetral, no hay toques de queda en nuestra comunidad. Además, y dado que la evolución de la pandemia es favorable, se ha decidido también que el horario de cierre de la hostelería se prolongue hasta la 1 de la mañana, en el nivel 2. Como ya saben, tienen todo el detalle de las medidas anti-COVID de cada nivel en la página web del Gobierno y en el Boletín Oficial de La Rioja. Además, el Consejo de Gobierno de hoy ha analizado el convenio sanitario con Navarra, que mañana llega al Parlamento de La Rioja. Permítanme que contextualice lo que supone para nosotros este convenio. Concha Andreu adquirió en 2019 un compromiso muy claro con todos los riojanos, que era la mejora de la sanidad pública riojana con la recuperación de los servicios que el Partido Popular había externalizado. Este cambio en el modelo sanitario pasa ahora de las palabras a los hechos. Lo hemos hecho con radiología y lo hacemos ahora también con la cirugía cardíaca. El acuerdo con Navarra nos va a permitir que el sistema público de salud de La Rioja recupere las intervenciones de cirugía cardíaca que se estaban realizando en la sanidad privada. Lo hacemos porque este Gobierno progresista defiende una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. Y una sanidad pública fuerte está llena de beneficios para todos los riojanos, porque en España probablemente tenemos la mejor sanidad pública con los mejores profesionales, porque los fondos públicos de salud deben destinarse a la excelencia en el servicio a los ciudadanos y no a la subcontratación sin control, porque la recuperación de estos servicios aporta un enorme valor añadido a nuestra sanidad y atrae a mejores profesionales, y eso obviamente mejora la calidad del servicio. Con este nuevo cambio de nuestra sanidad cumplimos el acuerdo de gobierno y, lo más importante, cumplimos al pie de la letra el programa político que votaron los riojanos. Les quiero subrayar que este cambio de régimen en nuestra sanidad se ha trabajado y se está realizando en plena pandemia. Sobra explicar las dificultades que también esto supone. Que quede claro que lo mejor para nuestra salud es defender la sanidad pública dentro de la sanidad pública. Por concretar qué supone este convenio, la principal novedad es que a partir de ahora todas las operaciones cardíacas que se derivaban a Los Manzanos se realizarán en el propio SERIS. La gran mayoría se llevará a cabo en el Hospital San Pedro. Solo para aquellas intervenciones más complejas será necesario que el paciente tenga que desplazarse a Pamplona. Serán equipos multidisciplinares de profesionales de La Rioja y Navarra quienes lleven a cabo estas intervenciones. Para que esto sea posible, vamos a invertir en la mejora de las infraestructuras hospitalarias y contrataremos a 4 especialistas. El acuerdo se firma por 2 años y puede renovarse por otros 4 años más. Como ya venía ocurriendo, contempla que los pacientes del área sanitaria de Viana y Aras sean atendidos por el servicio de urgencias del Hospital San Pedro y que sus médicos de cabecera puedan derivarles a médicos especialistas de la sanidad riojana. Lo mismo que sucede con los pacientes de las zonas médicas de Azagra, San Adrián, Cárcar y Andosilla, para los que la Fundación Hospital de Calahorra actúa como centro de referencia para las urgencias y cuando necesitan algún estudio de radiología. Por su parte, los servicios sanitarios de la Comunidad Foral de Navarra actuarán como servicio de referencia para las especialidades y técnicas que se vienen prestando desde hace años, entre ellos anatomía patológica, neurocirugía o cirugía traumatológica. Tienen todos los detalles
en la nota de prensa que les hemos facilitado. Con este convenio damos un paso de gigante para terminar con las legislaturas que descapitalizaban la sanidad pública por parte del Partido Popular. Pero no es el primer paso que damos. Desde que llegamos al Gobierno, desde que la presidenta Andreu llegó al Gobierno, y a pesar de la pandemia, hemos rescatado la gestión pública del parking del Civir, que era una polémica concesión por 40 años, que incluía cláusulas compensatorias por las que todos los riojanos hubiéramos tenido que pagar hasta 25 millones de euros. En junio del pasado año recuperamos las TAVI. En menos de 12 meses hemos implantado 11 prótesis valvulares aórticas percutáneas cuando en la sanidad privada se hacían de media 8 al año. Y hablamos de una intervención que mejora sustancialmente la calidad de vida de los pacientes. También en el verano pasado el San Pedro asumió completamente la asistencia sanitaria de las personas que necesitaban una atención médica tras sufrir un accidente de tráfico en nuestra comunidad. Cada año 220 pacientes de media se derivaban a Viamed por este motivo. También se han dejado de derivar a la sanidad privada las intervenciones de cataratas. Se hacían unas 450 al año. Y la semana pasada, como ya saben, se aprobó la recuperación de los servicios de radiología que empresas privadas realizaban en nuestras instalaciones públicas. La sanidad pública riojana de hoy no tiene nada que ver con la que heredamos en el año 2019. Estamos cumpliendo lo que vinimos a hacer, que era devolver al sistema público de salud todo lo que nunca jamás debió salir de lo público. Además, en el último año y medio, y mientras hacíamos frente a una terrible pandemia mundial, hemos llevado a cabo la mayor reforma de urgencia hospitalaria desde que se edificó el Hospital San Pedro. Y hemos puesto en marcha las urgencias pediátricas, que era una demanda histórica, para mejorar la atención especializada de nuestros menores. Hemos pasado de una UCI devaluada a una unidad de críticos con hasta 43 camas. Les recuerdo que en el año 2020 tan solo teníamos 17. Hemos potenciado el Hospital General de La Rioja, que centralizará los servicios claves como el de rehabilitación de cara a enfocarlo en la atención a los pacientes crónicos. Hemos puesto en marcha la construcción del Centro de Salud de la Villanueva en la ciudad de Logroño. Y estamos avanzando en la integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el sistema público de salud, como saben ya, en trámite parlamentario. Hemos reactivado los consejos de salud para fomentar la participación de los riojanos en la sanidad riojana y hemos dotado a la atención primaria de una gerencia propia para que gestione todos los recursos que necesite para volver a convertirla en el pilar de la sanidad riojana. Y todo esto en medio de una pandemia nunca vista. Estamos revitalizando y estamos modernizando la sanidad pública de La Rioja. Prometimos este cambio y estamos haciéndolo y cumpliéndolo, esta renovación, y hemos cumplido con los riojanos. En otro orden de temas, el Consejo de Gobierno ha aprobado también hoy el Plan de Obras y Servicios Locales para el bienio 2021-2022 para aquellas localidades que tengan menos de 2.000 habitantes. Este instrumento es clave para la mejora de las infraestructuras y servicios públicos en nuestra comunidad y fomenta el equilibrio y el desarrollo territorial. La Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública tiene previsto poder informarles con todo detalle sobre este asunto en los próximos días. Y en este punto, si les parece, quedo a su disposición para atender aquellas cuestiones que pueda contestar. En este instante me he levantado de una reunión del Consejo Interterritorial que se está celebrando todavía, creo que siguen, me dicen que sí, me confirman que sí, y se está discutiendo y acordando cuál va a ser la posición. La Rioja no hará nada que no se acuerde, como hemos hecho hasta el momento, en la Estrategia Nacional de Vacunación, en la Comisión Nacional de Salud Pública y en el Consejo Interterritorial. Quiero decirles que está muy próximo la decisión y el acuerdo con el último informe y estudio que ha presentado la ministra hace apenas unos minutos. Yo quería hacer una pregunta. ¿A partir de cuándo entran en vigor las nuevas,
las nuevas medidas? En nivel 2. A partir de la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, el viernes. El viernes, del viernes al sábado, ¿no? Se publicarán el viernes. Entrar en vigor el sábado, ¿no? El viernes. Entran en vigor a partir de su publicación. Sí. Sí. Yo también tenía otra pregunta respecto a la... Ay, perdón. Respecto a la relajación del uso de mascarillas, ¿qué postura tiene La Rioja? Porque algunas comunidades autónomas sí que se han manifestado claramente a favor de permitir no usar la mascarilla en espacios públicos. Bueno, más que en espacios públicos, en espacios abiertos, quizá, ¿no? Sí, exacto. Bueno, yo creo que la estupenda noticia es que el ritmo al que avanza la campaña de vacunación y el amplio número de población que ya cada día más está vacunada nos permite ir dando pasos y avanzar a esa tan deseada normalidad, nueva normalidad. Sin lugar a dudas, este es un elemento que está en discusión. También es cierto que la cautela y la prevención nos ayuda a recordar que nos ha protegido la mascarilla fundamentalmente en aquellos espacios donde hemos de estar en un espacio cerrado, con poca ventilación y un número de personas importante en la misma sala. Eso no significa que vayamos probando con cautela, sabiendo dónde las medidas son más eficaces. Indudablemente, en un espacio abierto, bien ventilado y a una distancia de seguridad, se puede no usar la mascarilla. Pero en cualquier caso, esa decisión última, que ha de tomarse también en el acuerdo de la interterritorial, es un elemento que le puedo confirmar que se está discutiendo y conversando. Volviendo a la vacunación de AstraZeneca, si al final se decide, como parece que va a ser, que se administre Pfizer... Perdón, te decía que si se decide al final que se administre Pfizer como segunda dosis a los vacunados por AstraZeneca, va a entorpecer o limitar o variar el calendario de vacunación previsto en las otras edades, porque son vacunas que ya no se van a poner en quien estaba previsto. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a replanificar nuestra semana de vacunación. Lo hemos hecho desde el principio, cuando ustedes saben que nosotros tenemos una previsión de dosis que van a llegar, luego algunas veces llegan más, otras veces llegan menos, y eso nos obliga también a hacer toda una replanificación. De la misma manera que a medida que se han ido incorporando en la cartera de productos nuevas compañías con nuevas vacunas, también hemos ido incorporándolas. Es un proceso absolutamente dinámico y abierto. En la Comunidad Autónoma de La Rioja, ninguna de las dos decisiones, ni poner una segunda de Pfizer ni poner una segunda de AstraZeneca, en estos momentos nos pondría en riesgo nuestra campaña de vacunación, ni en ritmo, ni en la velocidad, ni en atender a los colectivos en los que, en este caso, están esperando esa segunda dosis, que estamos en plazo para suministrarla. El Gobierno tiene un plazo de 5 días para presentar alegaciones a las cautelares de la hostelería y el ocio nocturno. No sé si nos puede detallar cómo están esos trámites. Pues están en estos momentos, el equipo está, tanto los servicios jurídicos como la Dirección General de Salud Pública, está redactando el texto que nos han solicitado para confirmar los argumentos sólidos por los cuales se adoptan estas medidas. Tenemos, creo, si no me falla la memoria, que hasta el domingo y probablemente entre mañana, que es ya jueves, y el viernes estén finalmente redactadas y presentadas. Se lo comunicaremos cuando sea así. Consejera, yo al margen también de este asunto, perdón, quería preguntarle por el si La Rioja hay comunidades que ya se han pronunciado a favor de acoger a niños jóvenes saharauis que están en estos momentos en Ceuta. ¿La Rioja estaría también en disposición de acogerlos o por el contrario no? ¿Cuál es la posición? La Comunidad Autónoma de La Rioja es una comunidad solidaria y es una comunidad que acoge. Me consta que ha habido una reunión de los consejeros del ramo en el transcurso de la jornada de hoy y me consta que La Rioja ha mostrado su absoluta disponibilidad para, si tuviera que ser el caso, acoger a aquellas personas que fuera necesario. Una pregunta pequeña. ¿Cuántas personas hay que recibieron la primera de AstraZeneca y sabes cuál es? Pues estoy haciendo memoria, pero le vamos a confirmar el dato, pero creo que son unas 12.300, pero permítame que los
los servicios de comunicación luego le puedan facilitar el dato exacto. ¿Alguna cuestión sí. más? Sí. En la misma línea, no sé si nos puede detallar qué papel está jugando La Rioja en la crisis con Marruecos cuando el líder del Frente Polisario está ingresado en Logroño, saber un poco sobre su evolución y cuál es la razón de que continúe ingresado en La Rioja y no en otra comunidad. Mire, el Gobierno de La Rioja no tiene ninguna cuestión que comentar a las declaraciones que ya ha hecho el Gobierno de España, que es el competente en esta materia. He contestado a su compañera. El Gobierno de La Rioja no tiene ningún asunto más que comentar a ese asunto. Consejera, yo quería también hacerle una pregunta. ¿Qué porcentaje de población está ya vacunada? Le vamos a contestar a esa cuestión. Más de 110.000 riojanos tienen ya una dosis de la vacuna y más de 58.000 han completado su proceso de vacunación. En el transcurso de esta semana, la Consejería de Salud prevé administrar más de 15.000 dosis entre la población priorizada por parte de la Estrategia Nacional. Esos son los datos actualizados a día de hoy. Sí. Con respecto a los municipios que se quedan en el nivel 3, creo recordar que he dicho Fuenmayor, Villamediana y Haro, además de los que estaban en el intensificado, ¿a qué se debe esa situación epidemiológica que tienen? ¿Hay algún motivo de preocupación en el Gobierno por la situación en estos municipios o simplemente es una cuestión de prudencia? Es una cuestión de cumplimiento de los indicadores. Saben ustedes que el semáforo nos permitía, como herramienta de planificación, observar cómo se comportaba la incidencia acumulada 14 a 7, mayores de 65, presión hospitalaria, presión en UCI, todo eso en una parrilla de indicadores y de valoración es lo que cada uno de los, bueno, pues de la evolución de la pandemia por municipios va indicando. El nivel 3 es prudente con los datos que estos municipios han mostrado. Pues si no tienen más cuestiones, les agradezco mucho que hayan acompañado en la tarde de hoy y les deseo que tengan una buena tarde.